Buenos días, bienvenidos a otro vlog. Gracias por acompañarme. No olviden suscribirse, comentar, darle ese pulgarcito arriba, seguirnos en Instagram, Facebook y que comience el video del día de hoy. Ando ronca, disculpen, porque dejamos la ventana abierta pensando que iba a hacer calor y estuvo fresco. O sea, como que toda la noche se pone fresco. Lo primero que hago al bajar es prender el calentón, la chimeneita esa, porque es lo que es la sala, si les había dicho, está súper helado. Y bueno, para que se caliente un poquito, ya al ratito que ya se levanta, que pase un tiempito, está medio calientito, no está calientito. Ay. Ay, ando dormida. Y no está tan helado en todo el día. Ok. Eso es prácticamente. Voy a hacerle un huevito a Jorge. A Jorgito. Jorge ya se fue temprano. Jorgito no puede despertar. Está súper súper cansado. Así como yo. Yo no tampoco me quería levantar. Me duele mucho la garganta. Y yo voy a comer nopalitos con huevo que hizo Jorge anoche. Así que sí, eso es lo que voy a hacer, pero nada más le voy a hacer un huevito con frutas. Más que ya no hay fruta, no hemos ido al mandado, no ha ido Jorge a agarrar nada para Jorgito. Le puedo agarrar un arrocito con leche. Ay, no, ya no, ay, pensé que era arrocito. No, déjenme ver a ver qué más le hago. No amaneció de buenas, Jorgito, porque no me miró. Y como lo miré profundo, porque yo también estaba tratando de que no va a pasar nada, pero sí, vean, está enojadito. Vine a tender la cama porque, bueno, para que se vea más recogido aquí arriba. Estas bolsas, bueno, esta bolsa va para el closet. Sí les había mostrado la cobija, ¿no? Bueno, me falta poner. Ahí está, así queda. Me faltan las almohadas porque no he comprado almohadas y aquellas pues las tengo para dormir. Y las otras pues como son muy blancas, y vean que no están sucias. Por eso no quería blanco, pero bueno. Pero sí, así quedó. Me falta la otra lámpara y Jorge no ha puesto el reloj. Y ni lo pondrá, yo creo, por eso lo puse ahí. Es la otra lámpara porque la tengo con la cámara allá abajo, la subo, la bajo. Ahí tengo otra cámara. La cámara de Jorgito no la he tendido. Ahorita voy a llevarle lo que es el juguete este y su agua. Que si me lo tengo acá, bueno, pues ya. Tengo que cerrar este. Y ahí disculpen. Ahí andamos. Que nomás tiendo la cama de Jorgito y ya. Bueno, y ahora sí vámonos para abajo porque Jorgito ya me está hablando que quiere su agua. Voy a medio a recoger también acá. Acá ya les mostré. Así es como quedó. No quise quitar el rollo porque quiero hacer las medidas de los manteles.
Y aquí va a quedar pues esta por mientras. También la quiero meter como ahí para no, que no estorbe aquí, pero bueno, pues ahí la dejé. Vean, los dejé nada más doblados, que no los subí ni los acomodé. Y vean las flores que me regaló Jorge, que me mandó Jorge. Ya se están medio secando, pero ya después de que le echas agua, yo le eché otra vez agua. Y después de que le eché la segunda vez, aquí en tu casa ya no funcionan muy bien. Así que ahí están, bueno, de este lado. No sé. Y ya, déjenme voy con Jorge. Esta silla va para el comedor, pero acá. Y quiere estar con la cobija, así que ahí lo dejé. Ten agüita. ¿No quieres agua? ¿A Miki? A Miki sí. Okay. Y vean, oh, y tengo tres fundas que tienen un error. Estas, el error que tienen es que tienen la falda al revés. Creo que las dos están al revés, las faldas. Y la otra de estos días, de esta semana, esta fue cuando las hice a mi mamá, que se las hice, como les digo, muy rápido. Estos fueron los dos errores que tenía. Y de todas maneras había hecho dos extras. Y resulta que las dos extras pues se quedaron porque tenían esta falla. Y la de esta semana, que apenas me fijé cuando las estaba doblando, es que me falta hacerle nada más zigzag en un lado de lo que es el respaldo. Nada más. Y ya, déjenme. Voy a empezar a recoger aquí la cocina, nada más un poquito, y lavar los platos. Ayer la medio limpié, pero pues ya saben, se les. Y vean lo que me mandaron ayer. Mandaron este. Es como tipo champagne, dijo Jorge, así que pues muchas gracias. Me la mandaron que una amiga de Jorge, que Jorge le hizo un arreglo en su casa, no recuerdo qué era, y pues ya terminó y me trajo esta, o sea, me mandó esta. Quiero meterla al refri para ver si más tarde sí. He estado comiendo de esto porque no está yendo muy bien de mi panza. Sí, déjenme limpiar. Y bueno, pues no me faltaba barrer y ya no pude barrer porque Jorgito, bueno, Yey quería salir. Ahí anda. Y Jorgito pues atrás de él, así que ahí anda. Ahorita lo que voy a hacer es a maquillarme. Aquí pues lo estoy viendo. Y pues sí. Maquillarme, me voy a lavar la cara. Pues ya nos alistamos, ya venimos en camino. Ay. Vamos aquí a la main porque está pues el show que hacen. Bueno, no hacen show nomás, es como una exhibición. Sí, creo que se llama exhibición. Exhibición de carros viejitos. Pero déjenme, no me van a escuchar porque aquí hay mucho ruido. Y vean, cierran desde aquí, desde este lado para entrar a la main. Y ya empiezan ahí los carros viejitos. ¿Pueden ver? Bien arreglados y todo. Y aquí está, se metió. No hay cómo salir. Y me voy por aquí abajo. Y pues nada, ahí vamos. Se me olvidó traerme el micrófono, como salimos como a la carrera. Pero bueno, espero que me escuchen.
Qué bonitos. Mira el carrito, qué bonito, mira. ¿Sí lo ves? Ay. Sí, mira. Oh, wow, ¿verdad? Ajá, mira qué bonito. Ay, oh, yo sé qué elegante. Con brillos y todo. Thank you. Más adelantito. Mira, el guau guau, mi amor. Ajá. Hey. Acaba el Jorgito, también quiere ver, ¿verdad, Jorgito? Hola. ¿Te gustan los carritos? Están bonitos, ¿verdad? Ya están los trofeos que han ganado. ¿Ven? Tiene nacional. Ay. Eso, qué bonito. Vean este. Hey, mira el guau guau, mi amor. Bye, guau guau. Oye, oh, esa. Thank you.
barrita. Oh my God. Pero no lo quiso, aquí mejor lo llevo porque no lo quiere. ¿No lo quieres el hot dog? ¿Le pongo ketchup? ¿No? Y venía el combo con unas papitas y un agua y nomás quiso agua. Y ahorita ya le abrí estas a ver si quiere, pero ya se va a dormir. Así que mejor ya nos vamos, ¿sí? ¿Ya nos vamos? Ya se venía durmiendo. Ok. Y de aquí vamos para allá atrás y ya nos vamos. Ya que se duerma Jorgito, porque yo pienso que ya se va a dormir. Pero vean, sí había para comer, pero no quiere. Bueno, pues ya, vamos de regreso. Les digo que me faltó este lado. Porque aquí está como una esquinita y siempre como... Y hasta ahorita que venía de este lado me di cuenta. Vean este mini. Esa camioneta la tenía mi papi. Si no es que, me hace que sí, ay no sé, les miento, a lo mejor no. Pues sí, ahora sí ya son los últimos. Vean esta.
no mire eso. Ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? De lo que es. Pues ya habíamos llegado a la casa, pero como no se durmió Jorgito, quiere quería que lo subiera otra vez a la carriola. Ya vamos a la carriola, pero quiere al Yeye, así que nos vamos a regresar por el Yeye. Y lo voy a caminar otro ratito porque no se quiere dormir sin el Yeye. Mamá. Mande. Ay, no. Ya me fui a poner una cachucha nada más. Fue lo que alcancé a ponerme porque está súper caliente. Déjenme porque viene un carro y estamos por aquí por la calle. Bueno, pues ni al Yeye quería. No quería ni al Yeye ni a nada. Nomás quería decirle que ahorita veníamos. Así que ahí seguimos. Voy a ir en lo que se duerme porque vean, está bien renegón. Empezó desde la mañana. De malas, déjame. Ok. Bueno, pues fue una odisea todo este rato. Fuimos al show de los carritos, la exhibición, como sea. De ahí llegamos a la casa y como les dije, Jorgito no quiso estar, quiso regresarse y ahí vamos. Lo fui a pasear una vez, dos veces, tres vueltas y él no se dormía. Al final me lo traje y fue peor su enojo. Espérenme. Y que él se quería regresar y que se quería regresar. Y bueno, dije, va a poner más necio porque pues tiene sueño. Así que lo llevé a dar otra vuelta. Ya medio le platiqué, le dije que pues nos teníamos que regresar porque pues no teníamos nada que hacer por allá. Total. Ok, se quiso regresar y ahorita ya me dio mucha hambre. No he hecho nada. Y tenemos pizza. Ya ven que compramos el otro día. Ay, no le puse. Compramos el otro día y pues todavía hay, así que eso es lo que voy a comer. Me voy a relajar un ratito porque el sol está súper fuerte. Hemos llegado como bien a tiempo, como a las 12. Y dijimos, bueno, pues ya llegamos y ya lo que es más, más sol fuerte el sol de 12 a 2. Pues no, en ese rato he andado allá. Es la 1. La 1:10, así que imagínense. Y Jorgito, mejor ya está comiendo. Él ya le calenté su pizza y ya está comiendo ahí. ¿Cómo ven? No. Pensé que se iba a dormir porque ya él iba dormido. Mi error fue a hablarle cuando le compré el jacto. Que allá, cuando terminé de dar el primer recorrido de ida, pues sintió que estaba parada la carriola y él ya iba medio dormido. Sintió que estaba parada la carriola y cuando me escuchó hablar de que ya estaba pidiendo un hot dog. Así que yo pienso que eso fue. Le quitó el sueño. Ya de allá para acá pues ya venía más bien. Se quiso bajar de la carriola y bueno. Ay, no. Así las cosas. Déjenme comer y ahorita nos vemos. Oigan, ¿y qué creen? No se ha dormido. ¿No tiene sueño, verdad, papá? ¿Y el Yeye tiene sueño? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo ven? Mamá. Y... Mamá.
Lo bueno que ya nos relajamos. Venía como estresada por el sol, no sé. Y él sin sueño. Apenas. Pero ya me trajera todavía paseándolo. No, pero ya. Ya tenemos buen rato. Ya son las 3, 3 y algo. Así que ahí verán. Él no se duerme. Yo creo que más en una hora, yo creo que. Eso espero. A lo mejor y me agarra si es el día de hoy y yo bien, bien contenta que sí. O esperando que sí. Aquí estamos ya reposando la comida. Estamos viendo una película, pero él se quiso venir para acá afuera y pues vengo a seguirlo. Ahorita quisiera medir los manteles, pero no sé. Tengo flojera ya. Me cansó el solecito de hace rato. Sí, fue bastante tiempo.